Dentro del seguimiento que K30 está haciendo de la campaña electoral, nos ha llamado la atención una declaración del presidente del Partido Popular y candidato previsiblemente ganador a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. En ellas, el líder conservador afirmaba que le gustaba más la anterior ley antitabaco que la actual y que no es partidario de soluciones extremas. Vamos, que de una manera algo velada, el candidato popular afirmaba que existe la posibilidad de que si llegan al gobierno con una mayoría suficiente, cambiaría la prohibición expresa de fumar en cualquier lugar público por una medida más laxa y permisiva con los fumadores. Es cierto que Rajoy ha afirmado que lo principal es el respeto a los no fumadores, pero sus declaraciones, a no ser que las corrija o puntualice, indican que se abre una puerta a poder fumar de nuevo en determinados bares o ambientes separados para quienes quieran encender un cigarrillo y quienes no deseen oler el humo. Debe saber el candidato popular que hay gente descontenta con la actual medida y seguramente dentro de esta campaña, que tiene prácticamente ganada, pretenda arañar esos votos de hosteleros y fumadores con la promesa de restaurar una ley menos restrictiva. No debe olvidar, quien seguramente sea el próximo presidente del gobierno, que la actual ley antitabaco se ha notado en los hospitales con una reducción de los casos de asma y de infartos, es decir, a menos humo, más salud. El tabaquismo es una adicción y como tal debe ser tratada y, sobre todo, no podemos permitir que por la adicción de unos pocos se ponga en riesgo la salud de muchos. Volver a una ley más permisiva sería un retroceso social y sanitario. Esperemos que Rajoy confirme que seguirá estando prohibido fumar en los establecimientos concurridos como bares y restaurantes si él gana las elecciones. Nos ayudará a mejorar la salud colectiva de los españoles.